El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, visitaba esta mañana el IES Faro de Maspalomas, el primer centro público que comparte la enseñanza tradicional con la bilingüe. Estamos más que nunca necesitados de que los chicos y chicas de Canarias valoren lo que significa la formación. Ahora estamos en un momento adverso de la economía mundial, en un momento de dificultades. Representación de la directora Elisa de la. Ir apoyando los grandes retos como son la educación bilingüe. Coalición Canaria cumple los acuerdos que tiene en Canarias y en Madrid. El IVA ya fue debatido con motivo de los presupuestos. El Instituto de Enseñanza Secundaria Faro de Maspalomas es uno de los centros con mayor incremento de alumnos por la crisis económica. El aumento del paro está provocando una vuelta a las aulas. Vivimos en un momento bastante complicado económicamente y financieramente, y yo creo que la vuelta a la escuela, la vuelta a la formación por parte de muchísimos alumnos en este centro es importante, y de ahí que haya crecido, por ejemplo, el número de alumnos en el presente curso, donde muchísima gente tiene que formarse porque la colocación va a ser mucho más sencilla. El presidente del gobierno.